Sí, así es. Fue una lesión que se produjo en el último partido, cuando pidió el cambio faltando unos minutos. Y bueno, hubo que esperar el tiempo determinado para hacer las pruebas pertinentes. Y bueno, pues por desgracia se va a perder, bueno, pues eso, las próximas 6 semanas, como mínimo. Sí. En el sóleo de la pierna izquierda. Sí, todas las bajas son importantes y bueno, por la de Álvaro también. Pues tiene alguna molestia, algún problema, pero bueno, nada que les haya impedido, bueno, pues la vuelta al trabajo con normalidad al resto de compañeros. ¿A qué punto ayuda la confianza que ha ido adquiriendo el equipo? Sobre todo aquí en casa, ¿no? Gastando los cuartos no sin perder, sumando. Sí, bueno, el otro día estuvimos mejor y ya habíamos estado bien en anteriores partidos. Desde el punto de vista de los resultados, pues están siendo mejores que al principio. Yo creo que en buena lógica estamos creciendo y haciendo mejor las cosas y bueno, y también en ocasiones, bueno, pues digamos que esa fortuna está cayendo a nuestro lado, en otras no. Pero sí que, bueno. Yo creo que desde el punto de vista de la confianza, saber lo que tenemos que hacer, el equipo está en un mejor momento. Unicaja, que no lo quiere más que vosotros, ¿es que le está apostando por algo especial estar al nivel que todos esperamos que fuera, por el equipo que es, por el club que es? O bueno, ¿es también una señal de cómo está esta liga este año? Bueno, yo creo que es más lo segundo, ¿no? Porque Málaga, sin ir más lejos, ha ganado Valencia, ha ganado en Baskonia y ya ha ganado al Barça hace 2 semanas, ¿no? Al intratable líder de la Liga e intratable líder de la Euroliga, ¿no? Entonces, esto demuestra el potencial que tiene Málaga como equipo y el potencial de la Liga, como decías, ¿no? Entonces, yo creo que, como siempre, que tienes jugadores nuevos, bastantes jugadores nuevos, pues no es fácil que los equipos ya rindan desde el minuto uno, ¿no? Aunque a los equipos grandes tengan a lo mejor más urgencias que los otros, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Málaga, lógicamente, y ahora con la incorporación de Darío Brizuela, pues más todavía, es un gran equipo, equilibrado, con dos grandes quintetos para jugar dos competiciones y que, como te decía, yo creo que cuando incorporas a pues un número importante de jugadores, porque es Guerrero, es Elegar, es Gerun, es Adams, es Topán, es Jin, son un montón de jugadores nuevos, pues el trabajo de Luis, lógicamente, necesita tiempo como el trabajo de todos los entrenadores. Bueno, su estilo de juego, el de Luis, es reconocible, tanto defensiva como ofensivamente, pero bueno, es lo que te digo, yo creo que empezamos a ver retazos y grandísimos partidos de lo que puede ser Málaga. En la competición europea, si no me equivoco, llevan 7 victorias y 3 derrotas, es decir, van muy bien, y ya te digo, hace yo creo 15 días, pues han hecho su mejor partido, ¿no? Derrotando al Barça y anotando 105 puntos, que no es moco de pavo. Sí, y además de eso exige estar muy bien en las posiciones y hacer muy bien las cosas que a veces el jugador no le da tanta importancia, como es cada línea de pase, cada bloqueo, porque si no te acaban sacando de tus posiciones, acabas llegando al final de las posesiones fuera de lugar, por lo tanto suelen venir de la mano malos ataques, los malos ataques suelen implicar que el equipo contrario te corra, que es algo que también hace muy bien Málaga. Entonces, el otro día nos enfrentábamos a Estudiantes, un equipo muy, muy, muy agresivo también en este aspecto, el que ha recuperado fuerza más pérdidas en el rival. Unicaja es el segundo, estadísticamente, que fuerza más pérdidas en el rival. Por lo tanto, la lección de los primeros minutos del otro día del partido contra Estudiantes es algo que nos debería servir para este partido.
Claro, es Brizuela, son Jaime, Carlos, que son jugadores muy contrastados, ¿no? Al margen de que sean nacionales. Yo diría, el bloque de buenos jugadores firmó, porque al final, bueno, jugadores como Adam Wasinski, que es como un nacional más, o el propio Jerum, ¿no? Es como un nacional más, o gente que lleva mucho tiempo aquí en España, pero yo creo que más que quienes lo hicieron, yo creo que es la fe de ser capaces de, estando 15 abajo en el último cuarto, seguir jugando, defendiendo. Y es cierto que gente como Jaime o como Darío, ¿no?, en ese momento dieron una prueba de personalidad, anotando canastas muy complejas. Bueno, decirte ya la de Carlos Suárez, que claro, Carlos cerró el partido con un canastón. Lo ideal sería que se apurasen solos, lo que pasa que no depende de mí, no es que yo tenga una rueda para poner los plazos con él. Los plazos son los que son. Entonces, bueno, pues Costas está entrando poco a poco en la dinámica del equipo, va haciendo cosas con el equipo, pero, bueno, aún está lejos de lo que sería un estado ideal, ¿no? Pero, bueno, va a viajar con el equipo y, bueno, y de su participación pues lo decidiremos en el último momento. No, no, va a viajar con el equipo y va a estar al lado de alta, ¿no? No. Claro, por supuesto, es algo en lo que creo por encima de cualquier otra cosa. Las tácticas y las estrategias, además eso puede cambiar siempre, pero la amistad, el compañerismo, el espíritu de equipo, esas son básicas para triunfar. Yo presumo de que mis jugadores tengan esa relación, porque hace mucho más fácil la tarea del entrenador, sin ningún tipo de dudas. Claro, sí, pero más que enorgullecerme a mí es estar contento por acertar en algo que para nosotros es muy importante, que es la calidad humana de los jugadores que incorporamos. Pero bueno, el gran mérito, ¿no?, aquí es de los propios jugadores, de sus padres, familias o aquellos que los hayan educado, ¿no? Son jugadores que tienen valores muy firmes en ese aspecto, todos. El valor del colectivo, la amistad, ellos saben que una buena química, y eso lo dice cualquiera, ¿no? Siempre es una base muy potente para construir algo, ¿no? Y yo estoy muy contento por eso y me encanta que mis jugadores se ven bien, claro. Había que preguntárselo a él. No, no hemos comentado nada en especial, pero es que hay cosas que son obvias, ¿no? Cuando has estado tiempo en un sitio, lo has hecho muy bien en un sitio, pues el volver a ese sitio siempre te trae recuerdos, vas a volver a ver amigos. Lo que sí te puedo decir es que en Málaga, Callaway, lo quieren un montón, un montón. La gente del club que ha coincidido con él, lo quiero muchísimo. Buena muestra de que el tipo de persona que es aquí ya lo era, ¿no? Y eso sí te lo puedo decir. Es un tío muy querido allá donde ha estado, porque, bueno, por su carácter, por su forma de ser, por su día a día. Y entonces, pues me imagino que allí pues se encontrará con muchos amigos, claro. Pues me imagino, claro, pero es inevitable, es el club donde se formó y es su casa, donde vive su familia, donde se va a retirar dentro de muchos años cuando deje el baloncesto, me imagino, o por lo menos una casa allí la tiene, es su tierra. Yo
He jugado muchas veces en Santiago de Compostela como entrenador del equipo visitante y siempre era muy especial venir a casa, muy especial. Y el día que no lo sea es que te, vamos, que no tiene sangre en las venas. Entonces yo me imagino que a ellos les pasará como a mí. Pero repito, eso lo tenéis que preguntar a ellos. Los jugadores siempre se pueden quedar en sus ciudades de origen, al margen de que hagamos un buen o mal partido. La vara de medir no es esa. Lo que no han hecho en el partido no se puede hacer después. O sea que si se quiere quedar, se quedará. Y hay unas normas al régimen interno y poco más. Pero me imagino que sí, que se quedará para ver a sus padres y demás como lo hacen otros. Además, que nosotros consideramos que eso es bueno que lo hagan.